Bien, mis hermanos, y antes de continuar, les recordamos que pueden seguirnos a través de los siguientes medios de comunicación: en la plataforma de San Antonio RTV, también por La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, y por supuesto, por Televida, el canal católico de la familia. Continuamos desglosando el tema de hoy, número 22, que trata del hombre viejo al hombre nuevo. ¡Qué lindo! Me encanta, Padre, este tema, me fascina. Y hay una ceguera, Padre, una ceguera a la luz. Y a veces nosotros mismos nos coartamos y no permitimos que esa luz entre. No vemos con los ojos espirituales porque todavía no se ha quitado esa ceguera de nuestros ojos. Ciertamente, el punto es ya aquí que el pecado, ¿verdad?, que nos convierte en hombres viejos, en mujeres viejas, ¿verdad?, nos lleva a un proceso, ¿verdad?, de caída, de ceguera y luego de enfermedad. Justamente cuando aquel que no puede ver es porque tiene una enfermedad, ¿verdad?, en este caso en los ojos, que le impide poder ver exactamente, abrir los ojos para que esa luz entre en sus ojos y entonces pueda percibir y apreciar esta claridad. Por eso ya aquí se habla de que en el hombre viejo, tienen que darse tres tipos de conversiones. Sí. La primera conversión, ¿verdad?, es cuando justamente tú aceptas el mensaje de salvación, o lo que llamamos dentro de la iglesia el querigma. Imagínate que tú eres una mujer mundana, ¿verdad?, de la calle, que nunca te has interesado por Dios o por la iglesia, y de repente alguien se acerca y te habla del Señor o te invita a una experiencia querigmática como es Emaús, y entonces tú vives esa experiencia y te interesa, te enamoras del Señor. Entonces esa sería la primera conversión, cuando tú, escuchando esa palabra de Dios, pues decide aceptarla y empezar un proceso como este, exactamente, de iniciación a la vida cristiana. Se habla de la segunda conversión cuando tú ya has aceptado a Cristo, ya tú has sido bautizada, a lo mejor hasta cuando eras pequeña, ¿verdad?, que fuiste, recibiste el bautismo, hiciste la catequesis, recibiste los sacramentos, pero en un momento determinado de la vida, tú pecas. Nos cegamos de nuevo. Exactamente, tú le faltas a Dios. Entonces ahí tú necesitas convertirte de nuevo. Y es cuando tú dices, bueno, reconozco que fallé, que pequé, y te acercas al sacramento de la reconciliación. Cada vez que tú te acercas a un sacerdote para confesarte, es porque tú has hecho un proceso de conversión. Tú primero reconoces que has obrado algo que no estaba bien, le falté a mi esposo, le falté a mis hijos, le falté a algún hermano, así que te arrepientes y te acercas a la penitencia. Pero este Padre, sería, voy a hacer la voz de mucho ahora mismo, pero como dice mucho, yo voy a tener que decir todos mis pecados a otro hombre. Pues justamente, ya aquí eso es parte de la conversión. Aquellos que dicen, por ejemplo, yo no confieso mis pecados a ningún hombre, es porque realmente no han empezado ese proceso de conversión. Exactamente, de verse. La soberbia no le permite. La claro, ceguera. Es parte del pecado, ¿verdad? La soberbia es uno de los frutos, pues, del pecado, que justamente no nos permiten ver la realidad. Así y es. La última conversión, ya aquí hemos dicho que existen tres tipos de conversión, ¿verdad? La conversión primera, cuando tú aceptas la fe y empiezas a iniciarte en la vida cristiana. La conversión segunda, cuando ya después de tu ser cristiano, pues, pecas y reconociendo tus pecados te acerca al sacramento de la confesión. Y la tercera conversión es la conversión continua,
que es propio de los justos, ¿verdad? De aquellos que honran a Dios, que se esfuerzan con sacrificio, con ayuno, con penitencia por mantener la vida de la gracia. Es lo que hacen la mayoría de los santos, ¿verdad? Que por mantener la gracia de Dios, pues continuamente se están esforzando. Y sobre todo, esta oración del Padre Nuestro que dice, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden, pues ellos intentan aplicarlo a su vida. Y que es la parte de ese Padre Nuestro, como que se rectifica, Padre, ¿verdad? Efectivamente. Porque eso pan, es danos el pan de cada día, como nosotros también se lo damos a los otros. No, no dice eso. Sin embargo, dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Es como un ejercicio continuo que nosotros tenemos que hacer con ese Padre Nuestro para poder ejercer esa parte. Indiscutiblemente. Y justamente en esto, ¿verdad? De saber o pedir al Señor que perdone nuestras ofensas como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. En esto consiste justamente el volver a recuperar la vista que el pecado nos quita. Cuando, siendo hombres viejos, nos convertimos en ciegos, que no somos capaces de ver nuestras propias faltas y debilidades, tenemos que acudir a aquel que es el único que puede devolvernos la vista. Claro. Y es Jesús de Nazaret. Recordemos que Jesús le devolvió la vista a este ciego de nacimiento, ¿verdad? Y es el que también nos puede devolver la vista a nosotros cuando caemos en la realidad del pecado. Cuando tú, por la razón que sea, pues está viviendo una vida de pecado, necesitas acercarte al Señor y justamente decirle, estoy ciega, no estoy viendo con claridad, y por eso vengo a ti para que tú me ayudes a ver las cosas que yo no estoy viendo, a ver el mal de la que tal vez estoy cometiendo, el daño que estoy haciendo a los demás y que no me doy cuenta. Recuerda que cuando uno falta, ofende, muchas veces lo hace sin darse cuenta. Sí. Y a veces... Personas, sí. Adelante, padre. No, que hay personas que a veces hacen mucho daño a los demás, pero sí, ni siquiera son conscientes de ese mal que están haciendo. Ya lo sabes. Padre, también creer que el Señor todo lo puede y que puede haber una conversión. Hay personas que tienen tanta mancha que piensan que no son dignos incluso de recibir una sanación, una liberación o la presencia del Espíritu Santo. Hay personas que le da miedo quizás acercarse a la iglesia. Y si tú que nos ves eres de esa persona que quizás estás por algún camino de tribulación, de ceguera en este momento, pues recuérdate que así como lo hizo con Lázaro desde su tumba, él puede levantarte también. Yo relaciono un poquito esa tumba vacía como andamos nosotros, cuando el Señor no está en nosotros y vivimos ciegos, pecando constantemente. Estamos cerrados en una tumba, pero a la vez vacíos, porque nos falta la vida, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, lo que no va a ser, el motor que no va a dar el impulso para caminar bajo su gracia. Efectivamente, Jackie. Y justamente ahora que tú hablas de Lázaro, el proceso de conversión, ¿verdad? De pasar de este hombre viejo al hombre nuevo, al que estamos todos llamados a ser como cristianos, implica también pasar de la muerte a la vida. ¿Verdad? Recordamos los pasajes evangélicos de la samaritana, ¿verdad? Uh-huh. Del ciego de nacimiento, pero el también ese Jericó. Pasaje de Lázaro, uh-huh. Efectivamente, este pasaje de Lázaro del que tú hacías mención, de cómo, ¿verdad? Este hombre no solo estaba en el sepulcro donde estamos nosotros muchas veces a causa del pecado, sino que dentro del sepulcro dice muy claramente que estaba atado, todo envuelto, ¿verdad?, en un sudario, y
que no podía ver absolutamente nada. Y cuando Jesús lo saca de la tumba, pues tiene que desatarlo, tiene que quitarle la venda que no le permitía ver, ¿verdad? Que le mantenía allí inerte, ya sin vida. Y esto es justamente lo que se da cuando el hombre se transforma. Exacto. De hombre viejo, de hombre pecador, a hombre nuevo, a hombre espiritual, a hombre que vive según la gracia y la voluntad de Dios. Es decir, que a veces el pecado no inmoviliza, no deja estático, no podemos nosotros por nuestro propio medio. Necesitamos que venga esa presencia y nos desate, Padre. Efectivamente, Jackie, eso justamente iba a decir, qué bueno que tú te me adelantas, porque es lo que hace la vida espiritual, recordemos, Jackie, esto lo hace el Espíritu Santo en la vida del cristiano, cuando estamos sediento a causa del pecado, cuando estamos ciegos a causa del pecado, cuando estamos muertos a causa del pecado, el Espíritu nos da el agua que calma nuestra sed, nos da la luz que nos permite ver, nos devuelve la vida, ¿verdad? Que nos resucita entre los muertos. Justamente el paso de hombre viejo a hombre nuevo lo posibilita el nacer de nuevo, como Jesús le dijo, ¿verdad? A Marta. A Zaqueo. A Zaqueo. Exactamente. El nacer de nuevo lo posibilita el Espíritu Santo. Cuando Zaqueo le preguntaba, ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? Pues el hombre viejo nace de nuevo cuando se deja transformar por la gracia del Espíritu Santo. Y recordando que en el proceso, Padre, como dice un comunicador amigo mío, hay que abrevar en la fuente. O sea, no, tenemos que estar en esa constante búsqueda para no seguir muriendo, porque van a pasar siempre tribulaciones, van a venir las pruebas. Entonces, detenerse e ir a la fuente. Así es que estos temas nos edifican, y todos los que hemos tenido algún encuentro con el Señor, pues en algo debe de cambiar. Ya no es el mismo cuando Dios toca nuestro corazón. Así es que hay que generar un cambio. Y que no sea de canal, ¿eh? Así es que después del corte volvemos con todos ustedes. No se muevan. Bien, y el Espíritu obra en el corazón, y es el próximo punto que vamos a tratar aquí en nuestro programa Miradas de Fe. Así es que conmigo, el Padre Victoriano, micrófonos con usted, Padre. Muchas gracias, Jackie, muchas gracias a los hermanos y hermanas que nos están sintonizando en este día y a esta hora, en este su espacio Miradas de Fe, y en este proceso de iniciación cristiana de adultos que estamos llevando con cada uno de ustedes. Estamos hablando del hombre viejo al hombre nuevo. Y decíamos, Jackie, que la condición de hombre nuevo se va dando en nosotros cuando nos abrimos a la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que obra justamente en nuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo nosotros nos aperturamos, nos abrimos a Él, Él lo que hace es apoderarse de nuestros corazones, ¿verdad? Que es donde se da la conciencia religiosa, la vida moral, lo que nos lleva a amar o a odiar, ¿verdad? A rechazar a alguien, sí, o aceptarlo, a tener compasión de alguien, o todo lo contrario. Entonces el Espíritu Santo obra justamente en nuestros corazones, nos va transformando. Por eso la manera que nosotros tenemos muchas veces de expresarnos, de tratar a los demás, dice el tipo de corazón que nosotros tenemos. A veces, no sé si tú has escuchado ya aquí la expresión
ese tiene un corazón de piedra. Sí. O ese no tiene corazón. Ajá. Con actitudes, ¿verdad?, que a veces vemos en algunas personas, ¿verdad?, y decimos, ese no tiene corazón. Pues así es. Es una forma de expresar de cómo cuando el corazón del hombre se endurece, ¿verdad?, se llena de odio, de pecado. Te llenaste de odio, como dicen los muchachos de ahora. Efectivamente, así mismo. Entonces, el Espíritu Santo obra en nuestro corazón. Y es justamente ahí, Jackie, donde se da el problema religioso en el hombre, porque el hombre juzga justamente para... Por su condición. Efectivamente. Y esa condición, justamente la determina el tipo de corazón que tenga cada uno. Por eso se dice que a Dios se le encuentra en el corazón de cada hombre. Uh-huh. Se dice que Dios habita en el corazón de cada hombre. Por eso en el Antiguo Testamento, ya aquí, sí, vemos cómo Dios le da este mandamiento a su pueblo, ¿verdad?, de amarle con todo el corazón. O sea, utiliza esta expresión de corazón. No dice amarle con todo el cuerpo simplemente, sino amarle con todo el corazón, aunque menciona también la mente, sí, el alma y todo el ser, pero hace un énfasis muy particular en el corazón. Porque ya aquí, del corazón, dice Jesús, de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Eso sí es verdad. En una ocasión a Jesús, ¿verdad?, le cuestionan de por qué sus discípulos comían sin lavarse las manos. Uh-huh. Jesús, ¿verdad?, le dice, no es lo que entra a ti, sino lo que te hace impuro, sino lo que sale de ti, es decir, de tu corazón. Uh-huh. Es lo que te hace impuro, lo que te convierte en una persona mundana, en una mujer vieja o en un hombre nuevo. De acuerdo a cómo tú tengas tu interior, tu corazón, entonces así tú serás por fuera. A veces hay cristianos, ¿verdad?, y esto Jesús lo criticó en los fariseos, que aparentamos ser muy buenos, muy bondadosos, pero que por dentro estamos, ¿verdad?, llenos de odio, y que de hecho la aparente bondad es fruto precisamente de nuestra maldad. Queremos conseguir algo y actuamos como ovejitas mansas cuando lo que somos realmente es lobo. Y eso se da cuando tu corazón está sucio, ¿verdad?, está contaminado por el pecado. Entonces eso te lleva a aparentar lo que realmente no eres. Padre, y alguna pregunta, precisamente con el endurecimiento del corazón. El Señor, sin embargo, a veces permite que el corazón se endurezca, porque así lo hizo con el faraón en el Antiguo Testamento, cuando Moisés, él permitió que se endureciera cada día más, y de ahí las plagas, para entonces él glorificar y que el pueblo de Israel reconociera que solamente había un solo Dios. Claro, bueno, hay que señalar aquí, Jackie, que no fue el que Dios provocó, ¿verdad?, el endurecimiento del corazón del faraón, sino que, como bien tú señalas, él permitió. Exacto. Porque Dios siempre respeta la libertad de cada uno. Por ejemplo, a ti se te predica la palabra de Dios, pero tú eres la que en tu libertad decides aceptarla o rechazarla. Exacto. Como decíamos en el primer punto de nuestro programa del día de hoy. Uh-huh. El tú rechazar la gracia del Espíritu Santo es lo que te lleva a caer en el pecado. Y el tú abrirte a la gracia del Espíritu Santo es lo que te lleva a ser una persona que viva en santidad, que seas en definitiva una persona nueva, una mujer o un hombre nuevo. O sea que el problema está precisamente en el oído.
podríamos decirlo de algún modo. El problema está en el oído. Cuando tú... escucha, estás abierto para escuchar. Exactamente, para escuchar esta palabra y aceptarla. Entonces, en ti se va transformando tu vida, empezando, ¿verdad?, por tu interior, tu corazón. Y no negar el mensaje de ninguna fuente. Porque a veces, por ejemplo, leemos el Evangelio y hay un mensaje. Pero puede un hermano mandarte un mensaje, porque me ha pasado. Sin embargo, en ese mensaje, ahí yo siento que el Señor me está hablando. O sea, no cerrarse solamente a una sola cosa, sino siempre, cuando te llegue una palabra de Dios, es palabra de Dios. Entonces, escucha. Por algo te llegó. Efectivamente, eso es así. Y justamente el gran peligro que corremos ya aquí en la vida espiritual es el de no abrir nuestros oídos a la palabra de Dios. Recuerden que la fe entra por el oído. O sea, cuando a ti se te predica, cuando dice, se te habla, se te anuncia la buena nueva de la salvación, es cuando tú empiezas o tienes al menos la posibilidad de abrirte, ¿verdad?, de disponerte a escuchar esa palabra, y entonces cuando empieza en ti el proceso de conversión. Algo se le queda ahí, algo se le queda. Efectivamente. ¿Cuándo en una persona es difícil que se dé la conversión? Cuando la persona se niega rotundamente a escuchar la palabra de Dios. Cuando tú tienes un hijo o una hija, ¿verdad?, que te dice, a mí no me hable de nada que tenga que ver con Dios. Exacto. Pues ya, eso es preocupante, porque mientras tu hijo, tu esposo, tu vecino, te permite a ti hablarle de Dios, aunque aparentemente no te haga caso, pero si te permite hablar, que tú le hables de Dios, pues ya eso es un signo positivo. Porque esa palabra que dice que es eficaz, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, es eficaz, es decir, que hace en ti lo que ella promete, independientemente de tu disposición, aunque tú estés indispuesta, cuando tú escuchas la palabra de Dios, ella va haciendo, ella va obrando. Va calando poco a poco. Exactamente. Entonces, a veces uno va a algún retiro y se le queda, aunque sea la canción, y esa misma canción te habla. Y claro que sí. esa canción, y puede estar deprimida, y esa canción te hace como levantar, y te va liberando. Y tú te sientes, te va tornando diferente. Yo, por ejemplo, a los jóvenes que vienen a traer tema de discusión ahora mismo, yo le digo, ya lo leíste en la Biblia para que podamos discutir. No me venga porque aquel dijo, porque se obviaron algunos capítulos, porque no, vámonos a la fuente, vamos a hablar de la palabra, pero con la Biblia, y así también doy una oportunidad a que escudriñen y busquen, aunque sea para discutir, pero algo se le va quedando. Efectivamente, eso es así. Así que ya aquí, para ir concluyendo nuestro programa del día de hoy, pero vamos a pedirle al Señor que nos conceda esta gracia, nosotros que somos creyentes, que deseamos ser verdaderos cristianos, es decir, verdaderos imitadores de Jesús, y precisamente por eso estamos tratando estos temas de iniciación a la vida cristiana, para conocer un poquito más cómo ser un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. Pues vamos a pedir al Señor que nos conceda la gracia de tener siempre el oído abierto, para que no nos pase, ¿verdad?, como denuncia el profeta Isaías con el pueblo de su tiempo, y que son palabras que parece que se actualizan en nuestro mundo. Dice el profeta Isaías, oyen con sus oídos, pero sin entender. Miran con sus ojos, pero sin ver, y sin comprender, precisamente porque nos hemos negado a escuchar la voz del Señor. Y cuando tú te niegas a escuchar la voz del Señor, aunque tú escuches mucho, pero al final terminas sin entender nada. Así aunque es. Tú veas muchas obras maravillosas de Dios, terminas sin comprender absolutamente nada.
y ojalá que tú y yo ya aquí no caigamos en esta tentación en la que han caído tantos hombres y tantas mujeres que viven continuamente en esta condición de hombres viejos, de hombres pecaminosos, porque no se han abierto a esta gracia del Señor. Pedirle al Señor Padre en ese mismo tenor que nos quite la soberbia, el ego, porque a veces esa es la lucha interior que nosotros tenemos continuamente. El creer que porque quizás estamos en el camino, bueno, pues ya no la sabemos todo, pero todo, incluso ustedes mismos, Padre, tienen que estar constantemente en oración, ¿verdad? Para que esa misma oración le ayude a permanecer en el Espíritu. Y es propicio el momento, ahora que estamos comenzando el tiempo de Adviento, de ir preparando también nuestros corazones a esa llegada. Y es bueno que cuando venga esa llegada, cuando venga ese nacimiento del Señor a nuestro corazón, pues se encuentre un corazón limpio, un corazón donde realmente pueda nacer, un pesebre sencillo, no sin muchas cosas, pero que esté limpio para que Él pueda morar permanentemente, que no solamente que el 24 de diciembre, no, permanentemente en cada uno de nosotros. Así es que, mis amores, hasta aquí concluimos por el día de hoy nuestro tema. El tema que continúa para la próxima semana es convencidos que pecamos por el Espíritu. Así es que no se lo deben de perder, es una secuencia. Gracias por la sintonía, gracias, Padre, por siempre edificarnos a todos, porque siempre es un nuevo comenzar y aprender. Y ya saben, no nos ceguemos a la palabra del Señor. La palabra del Señor siempre es nueva y siempre hay algo que aprender. Vamos a abrirnos a su presencia. Dios le bendiga y bendiga y proteja su corazón. De este lado, como siempre, su amiga y hermana en Cristo, Jackie Muñoz Cabrera. Y a usted, Padre. Un saludo muy cordial y muchas gracias a todos los hermanos y hermanas por acompañarnos en este día. El Señor les bendiga junto a todas sus familias. Amén. Hasta una próxima entrega. Bye bye. Cuídense mucho.